días. Aquí venimos ya. Vuelta a clase otra vez, después de 3 días de vacaciones de mis amores. Aquí están, Alexito. Diles hola, mi amor. ¿Ahora no quieres decirles hola? Diles hola. Okay. ¿Qué, mi amor? ¿Cuánta tierra agarró el carro? ¿Qué, Yoyis? Di hola, Yoyis. Hola. Good morning. Good morning. No, en español. Buenos días. Oh, buenos días. Que sí sé good morning, o sea, ¿dónde? Oh, no sé. Sí. Sí, buenos días. Bueno, aquí vamos ya otra vez. Démelo, amigo, para subirme. Watch his magic transition. She's not holding it with her hands. Con no manos. Súbete. I wish I could put my seatbelt on right now. Look at my schedule. Never mind, I got it. Okay. El gordito se pone muy... Okay. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es mi vida? How the hell you get sick up there? Ahí está. Ay, mi gordo. Ponte cinturón, mi vida. Okay. Oh, shit. Oh, shit. ¿Y Jordi? ¿Qué platicas de nuevo, hijo? Mi nombre es Jordi. Es Jordi. Ok, diles. Hay mucha gente nueva que nos visita ya, hijo. Oh, sí. Sí, así que... Oh, yeah. Hay mucha gente nueva que nos ve ya, bendito mi Dios. Mi nombre es y Jordi. Y bienvenidos a nuestro canal. Ok. I wish I could do that right now. Preséntense, mis hijos. I can't. ¿Con otra mano? You can't do that with the left hand. You can. Hold up. Let me switch. Let me switch real quick. Bueno, pues esto voy a llevar a esos niños a la escuela como todos done. Los días. Voy y dejo a Jordi primero. Ahorita son las 7:35 ya. Normalmente salemos a las 7:20, 7:25. Pero... esta hora no es tarde, todavía vamos bien, simplemente se va a llenar más tráfico, se va a arrimar más tráfico allá, es todo. Pero, oh, shoot. ¿Me puse cinturón, mis amores? Ok, qué bueno. Oh, shoot. Oh, shoot. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? I think he's talking about the school, I think, when you're talking about it. ¿Y mi hijo no quería la escuela? No. Oh, shoot. Oh, shoot, porque no quiere la escuela. Mi Alexis sí es. Mi Alexis no le gusta la escuela. Pero tampoco se pone muy así, muy grosero, muy como que así cuando quiere ir, tampoco, ¿no? Pero sí, yo te voy a llevar aquí a la escuela, mis amores. Y ya. No. Para venir a la casa también a hacer mi quehacer. No hay mucho cochinero porque normalmente siempre en la noche trato de recoger. Y no dejar todo sucio, entonces ya no hay mucho que hacer. Yeah. Pero igual hay que ir a hacer que hacer. Quiero lavar también porque aquí mi señorito Jordi se me cambia cada rato. Entonces ya tengo ropa ahí para lavar. Y bueno, ir a sacar la ropa esa. Mi amigo gordito, pues ir a dejarlo también a la escuela. Y es tranquilo él como quiera, no es como que se vaya a poner... o sea, ¿cómo dice? O sea, que se ponga muy terco en la escuela y así, no, tranquilo él. Pero sí, está bien. Está bien, Sí, oh, shoot. Sí, el gordo. No le gusta la escuela para nada. Él de su parte, él le gustaría mejor estar en la casa todo el tiempo en la computadora. A risa y risa ahí, él mirando sus videos, videos chistosos. Pero bueno, la ley es la ley. Y también tiene que ir a la escuela él. Va. Me puse a ver el video porque me llegó la notificación del video de Kenia. Así que me puse a verlo por ahí como... creo que vamos de las 8:15, 8:20. Y bueno, al ver su video, yo no esperaba que ella hablara de mi video en este. Y la verdad me hizo llorar de emoción esta mujer.
Y fue tanta mi emoción que yo no hallaba qué hacer, que yo me puse a llorarle, la verdad, de emoción, Kenia. Que Dios te bendiga, preciosa. Gracias por apoyarme. Y sé, yo siento, yo soy una persona, y los que me conocen les pueden decir esto, yo soy una persona honesta, que lo que yo digo es verdad. Yo a mí no me gusta decir mentiras. Si yo no siento que alguien me cae bien, no lo digo y no lo digo y hasta ahí. Kenny hermosa, muchísimas gracias, me fascinas. Desde que yo miraba tus videos, me caías bien. Y bueno, ahora que llegó mi turno de estar en esto, que yo tenía desde cuando unas ganas enormes de empezar, y bueno, me animé. Gracias, Kenia. No te conozco en persona, solo así como te miro en videos. Y gracias, Dios te puso en mi camino igual también a ti, el de mi vida, por algo. Y igual te digo, Kenia, para mí eres una, ya eres mi amiga, en verdad. Y bueno, pues me le he pasado contestándole sus comentarios, que son bastantes, bastantes, pero quiero hacer en la lucha lo más que yo pueda a contestarles. Perdón, perdón, de veras, si alguno de ustedes no le contesté, se me pasó, ojalá y que no. Voy a seguir. No me dejen comentarios en videos pasados, porque para mí va a ser difícil ir a ver aquellos videos. Déjenmelos en los videos más recientes y de esa manera yo voy a checar como que era ratito. Ahorita es la 1:15 ya, no he comido, voy a comer y después regreso y voy a chequear de uno por uno a ver si no se me pasaron algunos comentarios, porque la verdad no me gustaría dejarla sin contestar. Le bajan a uno la moral muy feo cuando no le contestan a uno. Entonces yo sé lo que se siente. Yo mandé varios comentarios a varias personas que yo seguía y nunca me contestaron. A Carmen Ochoa. Yo a ella también una vez le mandé un comentario y fue lo que me contestó un corazoncito. Con eso yo quedé contenta. Vamos a echarle ganas para seguir adelante. Lo que yo les hago, los vlogs que yo les hago, yo le hago lo que sale en mi día a día. Lo que va saliendo para mi día es lo que yo les hago y ojalá les siga gustando. Lo que hace aquí con mis hijos, bueno, esa es nuestra vida diaria. Mi Jordi, nosotros somos una familia como cualquier otra, tenemos buenas y malas. No les voy a decir que yo nunca me enojo con mis hijos, sí me enojo. O mi Jordi, mi Alex también se me enoja. Entonces, es simplemente saber trabajar la situación y entendernos. Jordi sabe que yo como mamá soltera, sabe que yo me estreso, sabe que a lo mejor fue un día no muy bueno quizá. Y él me entiende, él me lo ha dicho muchas veces, igual que yo a mi hijo lo entiendo también. Él está en su adolescencia. Mi niño aquí donde vivimos, él no sale a jugar porque por un problema con una señora que nos quieren hacer la vida imposible, una pareja aquí. Entonces yo no le dejo salir porque no quiero que me lo vayan a lastimar a mi niño. Pero andamos en planes de algo buenísimo. Y eso ya lo sabrán, ya les contaremos. Les quiero dar las gracias. Muchas, muchas gracias a todas las personas que están llegando, a esas personas nuevas que llegaron a mi canal. Muchísimas gracias. Bueno, no a mi canal, a nuestro canal, porque ese canal ya no nomás es de mis hijos y mío, es de todos nosotros y ahora somos una familia que estamos creciendo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios. Más que nada, me fascina leerlos. Y bienvenidos sean. Y todos los que han estado conmigo desde que empezamos el canal, mil gracias por seguir aquí. Y yo sé que vamos a seguir juntos. Así que muchísimas gracias. Ya estamos aquí. Ya recogí el éxito. Ya estamos aquí afuera esperando a Jordi. Unos 15, 20 minutos más para que salga él. ¿Qué es, mi amor? ¿Te pegaste, mi vida? Oh, Chihuahua. ¿Estás bien? Okay. No. Okay. ¿Te vas a una naricita, mi amor? ¿Por qué? Aquí está mi Alexis. No. Preparándose para su siestecita, ¿verdad, mi amor? No. Miren, ya se acostó. Mi No. amor, diles hola, mi vida. No. ¿No quieres irles hola? ¿Ya vas a dormir? Pero qué flojo eres, Alexito. Diles hola. Hola. Diles cómo están. Dad. ¿Traes sueño, mi amor? ¿Tienes sueñito?
chicle. Sí. ¿Vas a dormir? ¿Vas a...? Oh, no, mi hijo anda malito. Oh, mi hijo tiene hambre. Wow, qué nueva, mi amor. ¿Allá? Ok. Yes. Yes. Ay, ese Alexito. Ay, a mi niño. A ese gorrito la comida lo vuelve loco. Hay varias personas que me están preguntando. Son personas nuevas, obviamente. Me están preguntando que de dónde soy, qué edad tengo. Me están preguntando si nomás tengo a Alexa y Jordi. Me preguntan dónde vivo. Me preguntan si soy casada, si no soy casada. En fin. Todo esto está en un video ya grabado atrás, donde es dándoles a saber un poco sobre nosotros. En la descripción, aquí en la cajita de descripción, les voy a dejar el link del video ese donde yo les hablo sobre nosotros. Y creo que ese video contesta la mayoría de las preguntas que me están haciendo. Y también varias personas me han dicho también ya que les gustaría que yo les presentara a mis hijas. Me encantaría poder hacerlo, me fascinaría. No hay nada mejor ni nada más que me hiciera feliz a mí que presentarles a mis hijas. Tristemente no les puedo presentar a mis hijas porque tres de ellas están en Texas. Quizá un día que yo vaya para allá a visitarlas, que espero no sea muy lejano. Y yo creo que no, porque quiero ir a visitar a mis hijas. Y de ahí también quiero pasarme también a saludar a Kenia. Quiero juntarme con ella, quiero conocerla en persona, darle las gracias en persona por el ayudón que me está dando. Pero sí quiero ir a Texas, y cuando vaya, si ellas me lo permiten y están de acuerdo en que yo les la saquen aquí en el video, con mucho gusto se las voy a presentar. A la que sí les puedo presentar más seguro y más pronto es a mi Lily. Mi Lily, ella vive para acá, para Los Ángeles. A ella tengo otra, creo yo, junio, creo que fue cuando la miré. Creo que fue como junio. La última vez que la miré, que vino mi hija a visitarme. Y ¿no trae el agua, número? Ella sí hay chance de que se les presente más pronto. Ella es su familia y ojalá Dios quiera que así sea. Dame agua, mi amor. ¿Me das agua? Please. Gracias, mi amor. Ya esas personas ya nos conocen. Y ustedes también que acaban de llegar, también yo sé que también me van a conocer. Ay, mi niño hermoso. Ay, mi vida, Pinagos. Oh, Dios. Siéntate para atrás, mi cielo. Siéntate para atrás, mi muñequito. Dile. Mira, mi amor, allá atrás. Mira el carro que llegó a mi vida. Mira una troca allá atrás. No truck. Y todas las personas que acaban de llegar también nos irán conociendo poco a poco. Nos irán conociendo a Jordi también. A Jordi hubo una persona que me comentó que Jordi se mira muy sangrón, que Jordi se mira así. No, si se dan la oportunidad de conocerlo, se darán cuenta de él, no es así. Quizá esa fue la primera impresión que tuvieron de él, pero no, mi Jordi no es sangrón. Jordi es un corazón bien noble, mijo. Mi Jordi tiene que, a su corta edad, y digo corta edad porque pues él tiene 13 añitos ahorita, ya en este mes cumple sus 14 años, y él, siendo un niño que creció sin su papá, a pesar de eso, mi niño es un buen niño, es muy cariñoso, es muy atento, es muy amable, es muy comprensible y es un niño de corazón bien blandito, mijo, bien noble, exagerado. Ese niño lo que tiene es que cuando él me hace enojar, él no es esos niños que, total, mamá se enojó, hay que seguir. No. Mi hijo tiene que, si él me hizo enojar y ya es hora de irnos a dormir, es como que él no se puede ir a dormir sin decirme, ¿sabes qué, mami?
perdón, es que sí es cierto, sí estuve mal o lo que sea, pero me pide disculpa, amigo, siempre. Y llevan varias veces, yo creo, quiero decir que como 3 veces ahorita que ha hecho eso, de que él no se va a dormir hasta que no va y toca la puerta de mi cuarto, ya cuando estamos durmiendo. Y ya me dice, va y me abraza y me dice que él me quiere mucho y pues que lo disculpe. Entonces mi hijo es bien tierno. Incluso él cuando se viene a la escuela siempre llega y me pregunta, mami, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Cómo te sentiste? Dice, ay, mami, dice, es que yo siento feo, tiene que dejarte. Mi hijo es bien, no sé, mi hijo es exageradamente tierno, mi hijo, yo diría. Pero les digo, no, dense la oportunidad de conocerlo. Y se van a dar cuenta que él no es lo que dicen. Él es bien amoroso. Y al igual que Alex también, Alexis no es grosero. No es... Creo yo que mi Alexis es así porque él no habla y no tiene forma de comunicarse como él quisiera. Pero no, mi Alexis también es... Bueno, ¿qué puedo decirles? Mis angelitos son preciosos, son... Estoy hablando yo, o sea, creo que estaría de más, porque pues yo, por consciente de su mamá, no voy a decir lo contrario. Pero no, yo le pido a esas personas que tienen una idea diferente a nosotros, dense la oportunidad de conocernos y se van a dar cuenta que no somos mala onda. Yo me considero una buena persona, me considero una buena vecina, me considero una mamá normal. Me considero una hija, creo yo, hasta ahorita creo yo que también bien buena hija. No digo que no, en mi adolescencia sí hice como quise a mis papás, pobrecitos. Pero creo yo que es parte de la adolescencia y es parte de que son etapas que uno pasando. Pero yo a esas alturas ya, obviamente yo amo a mis papás, los adoro con todo mi corazón. Ellos son mi motivación, ellos son mi ejemplo a seguir. Yo creo que yo... aprendí mucho de mis padres y sigo aprendiendo de ellos. Mis padres son muy humildes, ellos son personas que vienen de rancho o venimos de rancho, porque yo también soy de rancho. Y no, somos personas bien, ya mirarán. Pero mi Yoyis y Alexis son un amor. Yo como madre, como mamá que los crió sola, yo me siento muy a gusto con ellos. Yo me esforcé hasta donde yo pude por educarlos, por hacerlos unos niños de respeto, y yo creo que lo he logrado, porque mi Jordi es un niño que respeta y me gusta que sea así. Pero bueno, ya no les he fallado con tanta habladuría ahorita. Tal más espero que venga mi Yoyis y ya parenos para la casa. Y como me la pasé, por decirlo así, en el mitote, pero fue un mitote del bueno, porque fue con ustedes, fue contestándoles sus comentarios, fue emocionándome, fue muy bonito, fue muy agradable y es muy emocionante también el ver cómo mi canal, nuestro canal, está aumentando gracias a ustedes, gracias a Kenia, que es la que les habló de mi canal, y gracias a ustedes que decidieron venir a ver mi canal. Entonces, gracias. Y me la pasé todo el día ahora puro contestando los comentarios aquí y allá, y me la pasé bien. Nos la pasamos muy platicando con ustedes, muy, muy, muy padre. Y así que no, ni me preocupo por eso de cenar. Ay, ¿para qué? Y como todavía hay poquitas lentejas, fue lo que desayuné ahora, la lenteja. Bueno, comí más bien porque era 1:30. Para él, ¿qué, mi amor? ¿Para allá, mi amor? ¿Para dónde, mi vida? Alexis me dice para dónde darle. Mi gordo siempre cuando salemos, para comer, mi vida. Ok, tú me dices para dónde, ¿ok? Ok. Y Alexis siempre cuando salemos, él me va guiando para dónde llegar. Alexis, ¿saben que Alexis tiene un buen, GPS? Buenísimo, él es bueno para las direcciones. A él no me le hace falta hablar, amigo. Pero él salemos y yo soy, amigo, ¿para dónde? Y él me va llevando y va y me lleva al restaurante que él quiere comer. Él es muy bueno para las direcciones, mi gordito. Nada más le hace falta hablar, ¿verdad, mi amor? Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, mi amor. Es lo que le hace falta a mi gordito, nada más. Hablar. Es todo. Pero no, sí,
Se me antojó una hamburguesa de Burger King, así que vamos para allá ahorita. Creo yo que de vez en cuando no hace daño. Como dicen, una vez al año no hace daño. Bueno, no es una vez al año, son más veces, ¿verdad? Pero en fin. Yo soy muy, ¿cómo se dice la palabra? Picky. No, yo soy muy buena para salir a comer a la calle, me encanta. Yo me encanta salir mucho a comer a la calle. Yo no sé por qué, pero a mí me encanta eso. Me gusta, yo siento que si Dios nos da la bendición de tener la posibilidad de salir a darnos el gusto, ¿por qué no? Ya me hace bien. Yo sí creo en eso de ahorrar, sí lo creo, pero también creo que no hay, yo creo que ahorrar es una cosa y agarrado es otra cosa. Dame el poquito que está para acá, me echaron la cabeza. Yo creo que el ser agarrado es una cosa y el ahorrar es muy diferente, son dos cosas muy diferentes las dos. Y yo me gusta ahorrar, pero también me gusta darme mis gustos. Darnos nos gusta los tres, porque a veces Jordi me dice, mami, por ejemplo, me dice, puede decirme, mami, hoy tengo ganas de Taco Bell. Ok, vamos a Taco Bell. Alexis tiene ganas de Jack in the Box, por ejemplo, lo que le gusta a él. Vamos para allá. Entonces, es el gusto de los tres, pero siempre y cuando no malgastando todo lo que tiene uno. Hay que ahorrar, pero hay que también darnos el gusto, porque yo pienso que, ¿de qué sirve estar uno prohibiéndose de muchas cosas por estar uno ahorrando y ahorrando y ahorrando todo lo que van a ahorrar y ahorrar? Si no sabe uno ni qué sea el día de mañana. Entonces yo creo que hay que aprovechar la vida, hay que disfrutar al máximo, hay que vivirla de lo mejor y hay que ser felices más que nada, valorar lo que tenemos y ser felices. Yo a mí no me gusta andarme fijando que si el vecino tiene aquello, que si aquella persona tiene aquello, ¿por qué lo tengo yo? No. Yo soy feliz con lo que tengo, bendito mi padre, lo mucho, lo poco, pero lo tengo, entonces yo soy feliz con eso. Y es lo que le trato de inculcar a Jordi también. Pues Alexis, pues él no entiende mucho, pero a Jordi le trato de inculcar que hay que valorar lo que tenemos, hay que ser felices con lo que tenemos. Y ser felices, eso es lo que trata esta vida, de ser felices porque es una sola vida la que tenemos. Así que hay que aprovecharla, hay que disfrutarla y hay que ser felices, es todo lo que trata. Yo pienso que la persona que es feliz puede ser feliz a los demás. La persona que no es feliz nunca va a ser feliz a lo que tiene a su alrededor. Y mi meta es esa, ser feliz y hacer feliz a mis hijos. Y yo ojalá, quiero creer que lo estoy logrando. Yo los miro y yo creo que sí. ¿Para dónde querías ir, mi amor? Oh, ¿quieres ir para allá? No. A lo mejor vienes equivocado, mi vida. No. No, oh, mi amor, mi vida quería ir a otro lado, yo creo. ¿A dónde querías ir, mi amor? ¿A dónde, mi cielo? Ay, tú quieres sopita. Ya fuimos el sábado para allá, mi amor. Pero sí, vamos aquí a comer una hamburguesita con unas papas. Sé que no es saludable. Nada, nada. Pero pues antojo es antojo. Y bueno, hay que darnos al antojito de vez en cuando. ¿O no, Yoyis? ¿O no, Yoyis? ¿Qué? Lo que estoy diciendo, mi amor. Hay que darse el antojo uno. Si uno tiene el antojo, ¿por qué no hacerlo de vez en cuando? Ajá. No. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, yo lo que le inculco a mi hijo. No, Dios, mi gorrito. No. What are you saying about something that, be grateful for you get? ¿Eh? Be grateful for you get. He's not even being grateful for Burger King. ¿Alecito? Yeah. Es que Alex quiere otro lado. Alex, you gotta give Burger King some love. Pero sí, ¿qué, mi amor? ¿Para dónde? Oh, mi cielo, no, mi vida, tú quieres otro lado. No, mi amor, aquí. He's talking about the buffet. No, tranquilo. Oh, got that. ¿A veces quiere ir a Toledo's? Or either the buffet over there. No, it's not a buffet, but it's like something else. Oh, allá por la gelo? Yeah. A lo mejor sí. I don't know what that place is called. Pero sí, les digo, yo mi meta es esa, de inculcarle a mi hijo. Ser feliz, no ser criticón, no desear lo ajeno. Eso no deja ser feliz. Si uno está nomás deseando lo ajeno, ¿y por qué yo quiero aquello? ¿Y por qué no lo tengo? No, eso no deja, no le permite no. Ser feliz. Es lo que digo a mi hijo todo el tiempo. Digo, no, mi hijo, incluso
a él, hay amiguitos que, bueno, dizque amiguitos, por decirlo, son compañeros de la escuela. O hay vecinos que dice que hablan de él. Alexis, que dice que hablan de él. Y es lo que le quiero explicar, le dije, mijo, no hagas caso a eso. Si un muchachito te critica, es porque te envidia. Así de fácil. Tú ignora todo eso, hay que aprender. Hay que aprender que todo se le resbale a uno y aprender a ser felices. Entonces yo, mijo, lo que le estoy enseñando. Que viva la vida de lo mejor que pueda, que la aproveche y que sea feliz. Alexito, ya llegamos a Burger King. Burger King. ¡No! Nos vamos allá adentro. Bye bye. No. I don't know. Is it always you creo que sí. Diles hola. Is it always? I think. Es Alexis. Muy enojado, sí. No va porque venimos para acá y está comiendo. ¿Qué eres, Jordi, ahí? Tú vente para acá, mi amor. Okay. Enojado, enojado y aquí está comiendo. Ya salimos. ¿Verdad, Alexis? Chica. Buckle up. Ay, ahorita. What was that? ¿Cómo que es la palabra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ok, mamá, I think it's time. Okay. No, no le voy a decir. No, mom, you know what I thought. ¿Y si quieres que te diga? She wants to watch the new soccer game. That's what she wants to do. La football. Hey, football. Pero esas flores, cuando yo era chica, había, hey, donde vivíamos era un lugar bien, como tipo selva, algo así, y esas flores me encantaban, y aquí hay bastantísimas, y he visto en varios catálogos que las venden, y qué curioso. Que siendo flores salvajes, aquí las venden para adorno. Pero pues esas flores me encantan, porque al verlas, me regresan a mis años. Yo tenía que algunos 5 años, 6 quizá. Yo estaba chica todavía. Y me acuerdo de las flores cuando vivíamos en el rancho con mis papás. Contento. You know what they say, you're not you when you are hungry. Digo, el gordo se convierte, porque era yo, no, pues no era que traía hambre. Snickers. Era simplemente que él quería ir a otro lugar. Same here. Quiere ir a otro lugar él. Él tiene ganas de una hamburguesa. Por eso venimos ahí.
pero ya se me quitó el antojo. Y me gusta ir Burger King porque el Whopper Junior está chiquito, entonces me sigue poniendo una hamburguesa chiquita. No me gusta una hamburguesa así grandota, así también, o gruesa. Me da asco también. Entonces me gusta así. Ya pasó la hora del tráfico, no hay tráfico ya ahorita, mira. Damn, there's no cars there. Luego ahorita ya empezó el partido de México y está jugando. Ya empezó, pero a verlo. Voy a ver que gane México. México. Oh, relax. Quieren saber de mi tatuaje. Se me había olvidado. Y eso, son 6 pajaritos. Y luego está una la palabra vuela. En inglés, fly. Y otra palabra, donde termina la palabra fly, que es vuela, está un pajarito paradito. Y luego está otro levantando las alas y están otros 3 ya volando, pero todos ya van en escalita volando. Entonces para mí, ese para mí simboliza mis hijos. El que está paradito es Alexis porque se va a quedar conmigo todo el tiempo. Y el que quiere volar, tiene las alitas paradas, es Jordi. Y los otros 4, no son 6 pajaritos. Los otros 4 pajaritos que están volando son mis hijas. Entonces, ese es lo que significa mi tatuaje. Tenía, yo creo, que como unos 10 años atrás, con esa idea de que yo quería un tatuaje, pero ponérmelo atrás de mi hombro. Pero quería que fuera algo. No nomás para poner un tatuaje, no. Yo quería un tatuaje que simbolizara algo. Dijera yo, eso significa algo para mí. Y ese es el significado de mi tatuaje. Son mis 6 hijos. La pajarillo. Entonces, quisiera volar. Oh, no. Ese es lo que... Oh, okay. Ya está, Jordi. Ya ven, Jordi se aprende español, ya está cantando. Está. Acabo de hacer una página de Facebook para todos ustedes que me quieran seguir acá. Apenas la acabo de abrir. Entonces, todas esas personas que quieran seguirme en Facebook, pasar más en comunicación, en mensajes y eso, más privado, les voy a dejar el link aquí abajo. Se va a llamar igual, es Lucy MG Blogs. Voy a estar tratando de poner aquí lo que es, lo que vaya pasando con nosotros también, igual con un Facebook normal. Así que quedamos así. Y ahora sí. Yo ya aquí ya son las 8:20. Ya Jordi ya se bañó, se metió a Lisa a mí ya. Y ya para descansar. Y se me cuidan mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Y una vez más, muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal, por apoyarnos. A todas personas, muchísimas gracias. Que somos muchos ya. Pero tengo fe en que mi canal va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Lo sé. Y gracias por visitarnos, por vernos, por darnos su apoyo, por darnos sus comentarios, me encanta. Y nuevamente les digo, ahorita no he entrado, voy a entrar ahorita a ratito otra vez para ver sus comentarios y contestarles, pero ojalá que no deje ninguna atrás con su comentario, de verdad no me gustaría que sucediera, y de ser así, no piensen que fue por gacha, que no les quise contestar, simplemente no lo vi. Pero bueno, nos estamos mirando para la próxima, que descansen. Y nos vemos. Bye.